Si hay algo interesante. ¿En pelotas o qué? Arriba, arriba sí hay, aquí no. Arriba hay fotomodo, para una pierna, me cago en Dios. Vicente, que te veo. ¿Estás filmando ya o qué? Sí. Aquí no hay. Fotogopas había ya. Ahora empezas a ver en la revista. Aquí dormimos, tío, parece mentira. Yo no sé quién os ha metido aquí. Nada, date media vuelta. Quito la puerta. ¿Eh?
saluden a la casa de la hostia. Saluda. Lupi, Pello, saluda. Saluda, Juan. ¡Apa, ¡Apa, Oye, Juan Elio, un día que estoy sirviendo la comida, por lo menos sácame la hostia. Espera, la hostia, que no quieres que sirve. Arturo. Pero ya ves algo tú por ahí, Juan Elio. Yo poca hostia, pero... A ver. Mira, aquí, aquí, aquí. ¿Dónde es? Venga. Ah, mira. ¿Qué es eso? Ahora no tengo platos para servir. A ver, mira. Oye, ¿no? ¿Falta alguno más? Sí. Rufino, saluda a persona. Todavía hay más, ¿Qué andas tú mucho? ¡Córrata! Pasa, pásame la bandeja. ¡Vente, fotogénica! ¡Sonríe, sonríe! Aquí el intelectual de la mina, ¿a ver qué dice usted? ¿Qué está leyendo? ¿Eso? A ver, saluda a persona, la hostia. Ah, yo soy borracho. Y sube dos botellas de vino. Oye, para, para ahí aquí, hombre, hay que cortar el pan. Hay que cortar el pan. Dale, Toma. Arturo, que no te veo. Ahí tienes una Ya tiene, Pello, echar este payato. Vamos, a ver, Juanjo, saluda a la mujer y la cría, la hostia. ¿Qué? ¿Pero qué dices? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿De qué? Saludos. Saluda. Eso ni se oye, ni hostia. Niña! Oye, podéis hablar, Javier. Chévere, ¿estás ahí? Vale. ¿Qué pasa? ¿No se te haya visto? Pues... No me tenía recos, ¿eh? ¡Cándole!
pillado? Oh.
¿Qué quieres que te diga? Algo dila, es que... Algo. Ahí va, la bota. Bueno, cantar algo, la hostia. ¿Sabes cantar o qué? Bueno, el domingo hay que estar al párroco, ¿eh? Comprar dietice. Bueno, bueno. ¿Quién? Peño. ¿Por qué? ¿Por qué no se atreve a estar aquí? ¿Cómo la va a hacer caso a nadie? ¿Por qué no va a estar aquí? Oye, eso es trampa, ¿eh? Ya está, joder, ya he visto a toda la gente que le ha dicho, hombre. A ver si aparece. Ha sido todo el mundo. Hombre, se lo acaba de ver. Aparte que no hace buen impacto. En un momento, cuando... Oye, Pello, ¿no te peinas tú o qué, hostia? ¿Doctor John? ¡Luis! Venga, Miguelito, sonríe, que te va a ver la Juli. ¡Vanele! ¡Vete a por culo! Mira, Juanjo, venga, saluda a la hija. ¡Hostia! Es para la hija, ¿no? ¡Joder, plágalo! ¡Pollo! ¡Pollo, mira para qué cojones! ¿Qué pasa? ¿Ya ves algo o qué? Joder, estupendo, ¿eh? Está en marcha, Pello. Está en marcha, está grabando. ¿Y cómo se...? Ya estaba nervioso, ¿eh? No voy a estar rápido, que me vas a dejar movido. Eso hay que mover despacio, Pello. Despacio, Pello, sí, que no, se vas a dar cuenta. Si no hay luz, si no se ve la luz roja. Hola, serio, serio. No sé lo que le pasa a este, pero estás muy serio. Joder, pierdes. Toño. Derechos de imagen, hombre, luego nos vamos a ver.
Entonces, en lugar de sustituir... A ver, oiga, ¿quién va a echar el empate? Estoy flojo, estoy flojo. Hoy... 2-1, 2-1. A ver, ¿dónde está la azúcar? ¿Hay cuatro días que se va a hablar? Aquí, aquí estará, ¿eh? Entonces, ¿quién es el responsable de eso? ¿Quién es el nacional que vaya a pegar a la vida? Yo he ido. Las cucharillas hay que dejar. Señores, vamos para arriba. Vamos para arriba. Oye, mañana. Anda tú. Oye, decir algo a televisión. Sí, sí.
¿Qué de comida? ¿Eh? ¿Qué hay? ¿Qué? De comida, pues porrupatotas y lengua, en salsa. ¿Te parece bien? Sí. Thank you.
Señoras y señores míos, resulta que en la fecha actual, 2 de marzo de 1994, acabamos de firmar. Esminés acaba de firmar un mini convenio con. ¿Pero qué es? ¿Convenio o mini convenio? ¿Qué hemos hecho? Un mini convenio. Esa ya, venga, que te voy a grabar, a ver. Quita. No se te ocurra apretar el botón que te pego un hostión, ¿eh? Bueno, pero ¿no ibas a ensayar o qué? A ver, voy a. Tú pelea, por favor, ¿dónde estás? Persona. Chaval, tú estás ya en horas sindicales. Entonces me las tendría que apuntar, ¿no? Hombre, digo. Ah, pues eso es lo que estoy haciendo, me cago en Dios. Pero ya, joder, ¿eh? ¿Por qué te has tomado la cosa tú en serio? No te jodas, no, lo que no quiero es dejarlo que venga a las mes y medio y te falten 8 horas. Porque además hoy, que es el primer día, pues igual se les olvida por ahí alguno. Porque tú no haces parte. Yo a mí, por ejemplo, yo hago el parte y tengo la excusa de decirle al tío, oye, mira mi parte que tengo 8 horas sindicales. Yo sí hago parte. ¿Haces parte también? Ah, bueno, entonces no es tanto, pongo... no es tanto problema, ¿no? De 9 a 17:30, pon, reunión del comité, 8. No, pero digo, joder, no me jodas de... ¡Eh, José Luis! ¿Qué pasa? ¡Saluda el primer día! ¡Valdi! ¡Saluda el primer día! ¿Qué estás tú con nosotros? Coño, para que tengas un recuerdo del primer día de trabajo. ¿Dónde vas con la moto? No, pero lo voy a repasar por si acaso. Por si acaso, si yo lo hago. Claro, pues aquí. ¿Una rara? ¿Eh? Pero bueno, no se cambia todo. Si cambia solamente la goma. ¿Qué vas a hacer? No, no, digo... ¿Qué vas a hacer? No, pues, a ver. Joder. Hola, amigo, déjame mirarme con un aparato de tu dedo. Tú estás filmando, ¿no? Sí. No, así, ahora sí. Ya arranca la puta pala. Thank you.
dejar esto.